Nos preguntamos cómo unos electrodos situados sobre la superficie cutánea de la cara detectan el movimiento de los ojos. Esto es debido a que el ojo, desde un punto de vista eléctrico, actúa como un dipolo, de manera que el polo positivo estaría en la zona frontal del ojo y el polo negativo a nivel de la retina. De esta manera, los electrodos que están situados a un lado u otro de los ojos, o bien por encima o debajo, detectan los cambios de potencial cuando los ojos se mueven. Mediante esta técnica, denominada electrooculografía, identificamos los movimientos oculares. Para ello utilizamos, por un lado, un juego de tres electrodos que captarán la actividad eléctrica debida a los movimientos verticales del ojo y que van situados por encima y por debajo del ojo. Por otro lado, otro juego de tres electrodos que detectarán los movimientos oculares horizontales e irán situados a la izquierda y derecha de los ojos. El tercer electrodo de cada juego será considerado como neutro. Los ojos se mantienen fijos y se mueven gracias a la actividad de seis músculos extraoculares que posibilitan el movimiento de los ojos en sentido horizontal, vertical y oblicuo. Son músculos de control voluntario, pero también presentan un movimiento involuntario, que además es lo más habitual. Pero, ¿cuál es la función de los movimientos oculares? Mediante los movimientos oculares se dirige y se mantiene la mirada y además se facilita el enfoque de los objetos de interés en la zona donde hay más densidad de fotorreceptores y, en consecuencia, la zona de más agudeza visual, que sería la fóvea. Distinguimos varios tipos de movimientos oculares. Algunos de estos movimientos son voluntarios y nos facilitan la dirección de la mirada hacia donde queramos, pero otros muchos movimientos se producen involuntariamente. Dentro de estos movimientos encontramos movimientos lentos o de seguimiento, que siguen el objeto a medida que se mueve por el campo visual, movimientos de convergencia y divergencia, que ayudan al enfoque de un objeto de una manera sincronizada en ambos ojos, tanto en la visión binocular como en la visión en profundidad. La imagen se enfoca en la fóvea de ambos ojos y dependerá de que el objeto esté a más o menos distancia de los ojos. Movimientos sacádicos. Son movimientos a gran velocidad o sacudidas mediante los cuales la vista salta muy deprisa de un punto de fijación de la imagen a otro. Facilitan el escaneo inmediato de una escena visual. Movimiento de fijación. Estos movimientos facilitan el mantenimiento de las imágenes enfocadas en la fóvea. Aún durante los periodos de fijación de la mirada, esta no está tan fija, sino que se producen continuos micromovimientos, entre los cuales destacan los movimientos microsacádicos. Los movimientos microsacádicos son involuntarios y se producen continuamente durante los periodos de fijación. Estos movimientos previenen el agotamiento de los fotorreceptores de la fóvea debido a una estimulación prolongada. Facilitan un enfoque discontinuo de los objetos en la fóvea, evitando la fatiga de estos fotorreceptores. Entonces, como el mantenimiento de la mirada fija en un objeto conlleva la estimulación continua y, como consecuencia, el agotamiento de los fotorreceptores, es necesario que estos se activen, pero con unos pequeños periodos de descanso de unos cuantos milisegundos. Esto se consigue mediante pequeños movimientos involuntarios durante los periodos de fijación. En la imagen de la derecha, si se fija la visión en el centro, da la sensación de movimiento ondulatorio en los laterales, como si fuesen tres cilindros que están girando. Esa impresión es una ilusión visual, no existe, y se origina por estos movimientos microsacádicos, ya que como hay una serie de filas que presentan una imagen que sigue un patrón constante, da la impresión de ese movimiento, pero que, en condiciones habituales, no detectamos esos micromovimientos.
no somos conscientes de esos movimientos, y esto es debido a que el procesamiento visual de la corteza cerebral nos ofrece una imagen estabilizada. Aquí vemos un esquema de los movimientos sacádicos donde el ojo se mueve de un punto a otro del campo visual y la vista va saltando. Y otro esquema de movimientos de seguimiento lento de un objeto donde se va siguiendo un objeto en movimiento. Nos centramos ahora en los movimientos sacádicos y los periodos de fijación, ya que son los movimientos oculares más comunes y habituales. Los movimientos sacádicos se utilizan para la lectura o el análisis minucioso de una imagen. Cuando miramos una escena visual extensa, como un cuadro o la cara de alguien con la que estamos hablando, no la vemos de una manera general, con los ojos fijos, sino que habitualmente se analiza esa escena visual moviendo los ojos, cambiando los periodos de fijación con movimientos sacádicos, de tal manera que escaneamos toda la imagen muy deprisa y los ojos saltan velozmente de un punto de interés de la escena a otro. Cada movimiento sacádico va seguido de un breve periodo de fijación en un punto de interés y salta de nuevo al siguiente. Esta es la manera habitual en la que vemos, leemos o examinamos la cara de alguien. Aquí tenemos los movimientos de escaneo cuando vemos la cara de alguien. En ella vemos zonas de fijación que se concentran especialmente en la zona de los ojos, la nariz, la boca y algo menos en las orejas y en otras zonas de la cara. Las líneas indican los movimientos sacádicos y los puntos los periodos de fijación. Vemos que salta continuamente de un punto de interés a otro. La manera en la que vemos una escena sería como si grabásemos con una cámara de vídeo en la que se fuese saltando y enfocando diferentes puntos de una escena. En este caso, el vídeo que obtendríamos estaría movido y con multitud de imágenes poco nítidas cada vez que la cámara se desplaza deprisa de un sitio a otro. Pero si lo editamos y vamos seleccionando los periodos en los que se enfocan distintos puntos de la escena, tendríamos ya unas imágenes con mucho más sentido. Algo parecido sucede con nuestro cerebro, al cual llegan muchas imágenes movidas procedentes de los movimientos sacádicos, pero que el cerebro suprime y entonces no las distinguimos, solo percibimos las imágenes enfocadas durante los periodos de fijación. Es como si el cerebro fuese un programa de edición de vídeo y eliminase aquellos fotogramas que no tuviesen sentido y solo dejase las imágenes significativas. El escaneo de distintos puntos de interés en la imagen va haciendo que se proyecten en la fóvea de manera sucesiva diferentes imágenes fragmentadas de la escena y con todas ellas el cerebro generase una imagen mental de toda la escena. No somos conscientes de los movimientos sacádicos. No vemos movimiento de la imagen visual cuando el ojo se mueve a gran velocidad de un punto a otro de la imagen. Este movimiento es suprimido por el cerebro, facilitándonos una imagen estática de la escena. Este proceso se denomina enmascaramiento sacádico o supresión sacádica. Esta capacidad nos hace que distingamos de manera adecuada la escena, sin desenfoques y con la impresión de continuidad. El cerebro ignora las imágenes desenfocadas y solo nos deja que veamos las imágenes enfocadas en los momentos de fijación. La sucesión entre movimientos sacádicos y periodos de fijación se utiliza habitualmente cuando leemos. Durante la lectura, el ojo no se desliza a través de las líneas, sino que va dando saltos, enfocando la imagen en distintos puntos en cada línea. De esta manera, se suceden movimientos sacádicos y de fijación. El movimiento sacádico sería el salto de un punto a otro, y en cada punto, la mirada se fija durante unos milisegundos antes de que salte al siguiente punto de interés. Este sistema nos facilita una lectura más veloz. El número de puntos dependerá de que la lectura sea más o menos difícil. Por ejemplo, si se trata de un niño que está aprendiendo, hará muchos movimientos sacádicos en cada línea, pero si se trata de alguien habituado a la lectura, hará pocos movimientos sacádicos y pasará más deprisa a otras líneas. De esta manera, dependerá de nuestra propia capacidad de lectura y de la dificultad
del texto. En esta otra imagen de una radiografía de pulmón se indican los movimientos sacádicos y fijaciones llevadas a cabo por un médico cuando visualiza dicha imagen. El objetivo de esta práctica es la obtención de varios electroculogramas en diferentes situaciones, de manera que podamos examinar movimientos de seguimiento lento, movimientos sacádicos y periodos de fijación. Dentro de los periodos de fijación estarían los movimientos microsacádicos, aunque la sensibilidad del sistema no es suficiente generalmente para que sean visualizados. Veremos cuatro segmentos. Primero, uno sobre los movimientos de seguimiento horizontal de un péndulo, tanto con un péndulo auténtico como con un péndulo imaginario. A continuación, se analizarán los movimientos de seguimiento vertical de un bolígrafo desplazado por un asistente hacia arriba y hacia abajo, también en los casos de un bolígrafo auténtico y de un bolígrafo imaginario. Analizaremos los movimientos oculares que se producen durante una lectura silenciosa fácil, durante una lectura silenciosa difícil y durante una lectura en voz alta. Analizaremos los movimientos sacádicos y las pausas de fijación. Finalmente, analizaremos los movimientos de fijación y sacádicos que se producen cuando miramos una imagen compleja proyectada como un cuadro de grandes dimensiones o la cara de alguien.
Los anticoagulantes orales crean una posible potenciación del efecto anticoagulante por inhibición de la síntesis hepática de factores de coagulación. No obstante, dada la aparentemente escasa relevancia clínica de esta interacción en la mayoría de los pacientes, se considera la alternativa terapéutica analgésica con salicilatos, cuando existe terapia con anticoagulantes. Una vez que se ha llevado a cabo todo el procedimiento de la práctica, pasaríamos a continuación al análisis de los datos obtenidos. Aquí tenemos todos los segmentos donde están señalados los distintos eventos que hemos ido etiquetando durante todo el proceso, como el inicio del movimiento de los ojos con un péndulo, luego con un péndulo simulado, a continuación el movimiento vertical de los ojos, y el movimiento vertical simulado. La lectura fácil en silencio. La lectura difícil en silencio. La lectura en voz alta difícil. Y el movimiento de los ojos cuando se examina, por ejemplo, un cuadro. En este último segmento vemos que se suceden movimientos horizontales y verticales durante todo el segmento dependiendo del movimiento de los ojos. Tenemos dos gráficas. La primera sería la del movimiento horizontal de los ojos y la segunda sería la del movimiento vertical de los ojos. Las distintas ventanas de medición están sobre la ventana de datos y cada medición tiene tres secciones: número del canal, tipo de medición y el resultado de esta medición. Hay dos canales: el canal 40, que sería el del movimiento horizontal, y el canal 41 vinculado con el movimiento vertical de los ojos. Además, en el que figura CS, que significa canal seleccionado, la medición seleccionada será delta T, que muestra la cantidad de tiempo que dura el área seleccionada, es decir, la diferencia en tiempo entre el punto inicial y final del área seleccionada. Tanto en el canal 40 como 41, la medición o parámetro seleccionado será P-P, que significa pico a pico, que sería la medición más alta menos la medición más baja dentro del área seleccionada. Tenemos varias opciones para el análisis y visualización de las gráficas
como autoescala horizontal, autoescala de una onda y el zoom. Si damos en zoom, nos aumenta ese área, y si queremos que la gráfica no se salga de los límites, tendríamos que pulsar en autoescala una onda. También podemos ir hacia adelante o detrás con el zoom. Igualmente, vamos hacia arriba o hacia abajo en la gráfica, lo que equivale a la amplitud de los distintos valores, o bien horizontalmente avanzando en el tiempo hacia adelante o hacia atrás. Vamos con el análisis de los datos, comenzando primero con el movimiento de los ojos siguiendo el péndulo. Tenemos varias fases de seguimiento dentro del movimiento horizontal. Seleccionamos el área del ciclo primero y medimos delta T, periodo de tiempo, y pico a pico. Lo anotamos en la primera tabla destinada a los datos del movimiento horizontal de los ojos por el péndulo. Y hacemos esto en cada ciclo de seguimiento sucesivo. Puede que tengamos más o menos ciclos de los 7 que indica la tabla. Si hay menos, pasamos los que tengamos y si hay más, seleccionamos hasta 7. A continuación, hacemos lo mismo para el seguimiento siguiente, en esta ocasión de la simulación del péndulo, y anotamos los datos bajo la columna de delta T y de P-P de simulación. Vemos que la gráfica es algo más discontinua. En ambos casos apreciamos que la medición pico a pico es cada vez más baja, puesto que los movimientos horizontales son cada vez menores debido a que el movimiento de ese péndulo es cada vez también más pequeño. Delta T varía en función del tiempo en que se está moviendo ese péndulo, de manera que aunque cada vez el movimiento del péndulo es más pequeño, con lo que duraría menos tiempo, también va siendo más lento, con lo cual en este caso duraría algo más de tiempo. A continuación, pasamos a los movimientos de los ojos como consecuencia del seguimiento vertical de un objeto y su simulación. En este caso seleccionamos la gráfica del movimiento vertical y, al igual que antes, vamos seleccionando los distintos ciclos y medimos delta T y el parámetro pico a pico, anotando los valores en la siguiente tabla. Tendremos los dos casos también, tanto de un objeto auténtico como de un objeto simulado. Esta sería la selección del primer ciclo de seguimiento vertical. Aquí los valores dependerán de lo alto o bajo que se mueva el objeto hacia arriba o hacia abajo. Cuanto más sea esa diferencia, también será más alto el dato que nos dé el parámetro pico a pico, y dependiendo de la velocidad a la que se mueva,
También delta T nos indicará si dura más o menos cada ciclo de movimiento. Pasamos ahora a los movimientos oculares, primero durante la lectura fácil en silencio. Ajustamos la ventana para una vista óptima. A continuación, nos centramos en el canal horizontal y contamos y anotamos el número de sacadas durante la lectura de la línea. Este número debería ser muy parecido al número de palabras que tenemos en cada línea. En este caso, hemos visto que tiene 9 palabras en la primera línea y 7 en la segunda. Las sacadas son las transiciones rápidas en los datos con una tendencia positiva. A veces sucede que cuando son letras aisladas, sencillas en la lectura, el ojo casi ni se detiene en esas palabras y se leen prácticamente unidas a otras palabras, y por eso no se aprecia ese movimiento sacádico característico de una palabra a la otra. El periodo entre sacadas es el tiempo que el sujeto mira cada palabra. Medimos y anotamos cada periodo de tiempo entre sacadas, y aquí estaría la primera línea y aquí cada sacada y espacio entre sacadas. Hacemos lo mismo con la segunda línea de la lectura. A continuación, vamos a los datos de la lectura difícil en silencio y hacemos lo mismo que en el caso de la lectura fácil. Anotamos el número de palabras en la línea 1, en este caso 5 palabras, y de la línea 2, en este caso 4 palabras. Ambas líneas de pasaje de la lectura difícil. Vamos anotando los valores en las casillas apropiadas de la tabla. Ahora hacemos lo mismo con la lectura difícil en voz alta. En este caso, la diferencia entre las sacadas y los periodos de tiempo entre sacadas parece más difícil de visualizar, ya que el movimiento del ojo es más complejo cuando se lee en voz alta. El movimiento de los músculos faciales, además, también favorece la aparición de otras señales en el electroculograma, de manera que es mucho más difícil que encontremos los movimientos sacádicos debidos a la lectura. Finalmente, con los intervalos de tiempo promedio entre sacadas que obtendríamos según la lectura, veríamos las diferencias entre cada caso, de manera que en la lectura fácil ese periodo de tiempo sería más bajo que cuando la lectura es más difícil y nos detenemos más tiempo en las palabras debido a su dificultad.
Por último, en el segmento final, tenemos el movimiento de los ojos ante una visión compleja como sería la visualización de un cuadro o una cara. Ahí tenemos movimientos horizontales, verticales, movimientos grandes, pequeños, etc.